Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy me acaba de llegar este paquetito y vamos a abrirlo a ver qué es lo que viene. Esto es un paquete de AliExpress. Ya sé más o menos lo que es porque vienen varios paquetes dentro. Y bueno, lo vamos a abrir. Voy a mirar porque no quiero que se vea la... Voy a borrarle la dirección y el nombre a los paquetes y ahora vuelvo. Bueno, pues mirad, aquí venían 10 paquetitos, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a abrirlo a ver qué es lo que hay aquí. Voy a hacer aquí a un ladito. Y bueno, vamos a empezar con este mismo. Bueno, no sé lo que es, parece. Esto parece que viene vacío. Pero bueno, vamos a abrir a ver qué es lo que es. Ah, vale. Es esta que ya se han equivocado. Ya me han enviado la que no era. La pedí en azul y me la han enviado en verde. Esta fresa para el torno, para lo que es la parte de las cutículas. Bueno, le reclamaré al vendedor. Porque la pedí en azul y me la han enviado en verde. Verde creo que es un grano más grueso. Vamos a ir poniendo por aquí. Ahora vamos a abrir este otro. Vale, estos son unos separadores de esto para bisutería. A ver, vamos a abrirlo y os lo muestro. Mirad qué bonitos son. A ver, tiene como una especie de brillantito. Esto es para ponerlo de separador entre medio de alguna bolita o algún abalorio o demás. El link a todos los productos que aquí os estoy mostrando, os lo pondré en la cajita de información, ¿vale? Los que estén disponibles. Seguimos. Vale. Esto también es para bisutería. Es un rollo de alambre de aluminio de 0,5 milímetros. Que ya sabéis que a mí me gusta mucho comprar este tipo de piezas para hacer bisutería y demás. Y nada. Este. Chicas, esto... Está comprado todo el mismo día con el método de envío que ya os dije un día cómo iba eso. ¿Vale? Nada. Y estos son otros dos, pero este es de un milímetro. Dos rollos que los compré en dorado. Pero estoy viendo que es dorado, claro, sí, pero el dorado que tiene. Pero mirad esto cómo viene. Esto viene todo doblado. Que esto cuando tengamos que sacar la hebra. Bueno, no parece que se quede muy, muy marcado. Pero bueno, compré dos. Yo pensaba que venía en rollo como este. Y mirad cómo viene esto. Esperemos que no se desaproveche mucho material. Y compré dos cada. Estos traen 10 metros cada uno. Y esto creo que también traen 10 metros cada uno o algo más, no lo sé. Eso por ahí. Vamos a abrir otro paquetito. A ver, aquí. Otra cosa. Esto, chicas, era también que comprando uno. Tenía que pagar gastos de envío. No tenía que pagar gastos de envío, perdón. Pero si compraba dos, ya me cobraban también gastos de envío. Entonces, como ya os expliqué en la otra,
en otros hauls que hice, lo que hago que es compro uno, lo pago y luego compro otro, lo pago y le mando el mensaje a vendedor para que me lo envíe, como habéis podido ver en el mismo paquete, y así no tengo que pagar gastos de envío, que no sé por qué cobran gastos de envío al comprar. Si los compra de uno en uno, no, y si compra más de uno, ya a medida que vas agregando a la cesta, te van cobrando un precio por cada gasto de envío. Pero bueno, esa es una forma de hacerlo, yo os lo aconsejo. Esto es un cordón para las gafas, ¿vale? Porque vamos a ver, yo tengo que utilizar gafas de parar cerca y entonces cuando no podéis ver, esta lo compré porque es el que le va a esta gafa. Tengo varias, pero las tengo que estar usando y en la oficina me las quito, me las pongo en la cabeza y lo que pasa que es que se ponen flojas y se me caen. Y esto es una forma de tenerlas, me las cuelgo en el cuello y no tengo que estar con las gafas de un lado para otro. Porque la verdad es que las necesito, ya es las cosas de la edad. Necesitamos gafas para ver de cerca. Otra cosita. Vamos a abrir otro paquetito. Ahora este. Esto creo que también es algo de Avalorio. Sí. Ah, mira qué bonita. Pero pensé que eran un pelín más grandes. Me gustan mucho que sean así aplastadas. ¿Veis? Estas no se podían comprar de distintos los paquetes, digamos, para comprar distintos colores. Esta solamente venía. Mirad, esta es la misma, si podéis ver, pero con la veta que trae se ve distinta. Y bueno, aquí podéis ver los colores que vienen. Este moradito es muy bonito. Uf, ya lo estoy tirando todo. Y ya veremos a ver qué es lo que hago con esto. Si casi os interesa ver algún vídeo haciendo algo con esta tipo de cuentas y cosas de bisutería y demás, decídmelo. Y os hago cualquier cosa sencillita por si queréis hacerlo, ¿vale? Vamos a otro paquete. Sirviendo todos estos que son los más pequeñitos. Eran 10 pedidos. Pero 9 paquetes porque ya, como ya os he dicho, lo del alambre, venían los dos en el mismo paquete. Mirad, estos son unas plantillas que verdaderamente no le tengo mucha fe, pero era muy barato y las compré. A ver, estos son unas plantillas. ¡Ay, qué suavecitas son! Pero yo pensé que esto sería más dura, pero claro, si te la tienes que aguantar en el ojo mientras que te estás haciendo, esta es para hacer el eyeliner, el cup eyes, lo que es el rabito por arriba. Y aquí cada cosa de esta, por lo visto, sirve para una cosa. Esto es como para difuminar la cuenca. A ver, vienen solamente dos tipos de plantilla, pero vienen bastante, como podéis ver. Vienen estas. Y vienen esta que es para Smokey Eye. Y aquí pone para la línea del agua o algo así. No sé. Entonces esto te lo pones en el párpado y pintas lo que es para que te salgan en el párpado, para que salgan los dos ojos pintados de la misma forma. Ya luego se difumina y para el Smokey Eye. Y nada, traen, creo que eran 10 de cada uno, dos, no, 5. 5 de cada una. Y nada, ya lo probaré y os diré qué tal va esto, porque como ya os he dicho, no sé, no tengo yo mucha fe de que esto funcione, pero bueno, por probarlo no perdemos nada.
Vamos a otro paquetito. A ver este. Esto creo que son unos bolígrafos que compré. Sí, exactamente, aquí está. Estos eran dos bolígrafos. Este no sé yo si traerá, si trae la tinta y además es una punta muy finita. Y mira qué bonito es el boli. Y supuestamente la tinta se borra con la... Sí, lo que pasa es que claro, este no es el papel más apropiado para escribir, pero bueno, estos son los bolígrafos. Me los pedí en azul, también los había en rojo y en negro. Y estos vienen con todos estos... Esto está abierto. Con todos estos recambios. La tinta viene hasta aquí. Bueno, a ver qué tal van. Creo que venían 50, no recuerdo bien. Y esto me costó, creo que fue 3 euros. 3 euros y algo, creo que fue. Los 50 de cambio y los dos bolígrafos. Son muy bonitos. Quizás me los pida también en negro. Porque me gusta mucho. Bueno. Y ahora ya vamos con el último paquetito, ¿no? Sí, este es el último. Esto es, no sé si os acordaréis, en otro haul que pedí telas para hacer mascarillas. Y claro, yo había comprado las telas, pero entre que una mascarilla para uno, otra mascarilla para otra, que si tal, que si cual, pues digo, voy a pedir más. Y las tengo, y pedí verde, que no tenía, en rosa y en azul marino. Y nada, vamos a ver cómo son estos estampados. Este es muy bonito. Este lo tengo yo, la mascarilla en negra, que os la voy a mostrar. Es la misma. Mira, es el mismo estampado, pero este que lo pedí en azul marino y este en negro. Yo este le pongo la capa de afuera estampada, ¿vale? Dentro le pongo una capa de tela de algodón, igual porque esto es algodón, y dentro lleva una capa de tela de... ¡Ay! ¿Cómo se llama este tejido? TNT, que es el filtro. Y nada, se pueden lavar. Y nada, vamos a ver. Esta es en azul marino. Esta es preciosa, este color. Como podéis ver, es completamente distinto al negro. Es el mismo estampado. Esta en azul. En azul son todas, perdón. Esta tiene rayitas. Estas no me gustan a mí, pero a mi marido sí le gustan. Esta es muy, muy, muy clarita. Esto apenas se le ve el dibujo. Parece que está la tela del revés, pero no. Este es el revés y este es el derecho. Si podéis ver, apenas se le nota. Estas de lunarito. Estas me encantan. Estas las tengo ya. Son... Ah, mira, también viene aquí una de cuadrito. Y esta de lunarito, esta es muy bonita. Y esta... que yo las tengo de los otros paquetes, pues la voy a enseñar, el paquete negro, las tengo aquí todas colgadas. Mira, estas son de otro paquete que compré de la otra vez en negra. Este tiene el lunar más pequeñito, es como este, si os fijáis, es el mismo tamaño, ¿veis? Y este es un poco más grande, pero sin llegar a ser... este tamaño. Y ahora viene esta de estrellita, que mirad qué bonita es. La de estrellita es preciosa. Y nada, bueno, las que más me ha gustado ha sido esta, que no es azul marino, tiene como un color entre, parece más bien moradita, porque si os fijáis no tiene el mismo tono de... Y la de estrellita también me ha gustado mucho. Vamos a abrir ahora esta verde. A ver.
chica, había una compañera que me dijo que a ver si podía hacer un tutorial de cómo hacía las mascarillas. Pero a mí me es imposible porque yo, donde yo tengo puesta lo que es mi máquina de coser y donde yo coso, es imposible poner el móvil para grabar. El ángulo tampoco sé cómo lo tengo que poner para que se vea la máquina mientras que estoy cosiendo. No sé, es un poquito follón. Así que no la puedo grabar. Mira, esta. De florecitas en verde, mirad qué bonita es. Esta otra con el fondo en verde. Ay, esta qué bonita. Yo no me acordaba ya de cómo eran porque hace tiempo que las compré, pero bueno, esta es muy bonita. Esta también, esta la tengo en malva, pero la verde tiene un tono más... no es tan un color tan vivo, pero es este mismo estampado. Mirad, al final os voy a enseñar todas las mascarillas que tengo hechas. Mirad, es el mismo estampado, pero bueno, también cuando le ponga el forro y lo demás dentro, pero se ve más opaca esta que esta, tiene más, es más tupida la tela. Esta verde también, que es muy bonita. Este otro verde de lunarito y esta otra. Esta es demasiado flamenca. Me gusta mucho, pero es muy flamenca. Esto más como para verano. Porque, a ver, estos colores más para invierno, sí, pero esta la veo ya más para verano. Esperemos que de aquí al verano no tengamos que estar con mascarilla. ¿Qué pensáis? Porque tal como está la situación, al menos aquí en España, está la situación bastante complicada. Y no sé cómo estaremos de aquí al verano. Ojalá que no tengamos que usar mascarilla y que esto esté controlado. Porque ya es demasiado. Es demasiado ya la de muerto y la de contagio que hay. Pero bueno, está en nuestra mano. Está en nuestras manos de que esto se pare. Pero bueno, no todo el mundo está a la disposición de por la labor. Pero bueno, mirad, esta rosita, esta de rayita, esta de lunarito que viene en todos los paquetes. Me está avisando ya el móvil de que me estoy quedando sin batería. Sin batería, no, perdón, sin espacio. Uf, esta es demasiado clarita, aquí no se da pena. La misma del otro. Esta tiene como unas florecitas más pequeñitas. Y esta, unos lunaritos también más pequeñitos. ¿Vale? Pues nada, me estoy quedando sin espacio en la memoria del móvil. Y nada, lo dicho. En la cajita de información os voy a intentar dejar los links a todo lo que os he mostrado aquí. Y nada, que esto es todo, que si os ha gustado...